Hoy se cumplen 2 años desde el primer caso positivo de COVID-19 aquí en el Valle del General. Fue el 15 de marzo de 2020, un domingo por la tarde. Por eso, hoy vinimos aquí al Hospital Escalante Pradilla, al área de emergencias, para conocer esas historias que rodean 2 años de lucha contra COVID-19. Buenos momentos, otros no tan buenos, muchas historias que queremos compartir a continuación. Me internaron aquí mis compañeros en diciembre, me intubaron el 24 de diciembre. Estuve, a los días siguientes me llevaron al SEACO, estuve una semana en SEACO y ya luego, como el primero o 2 de enero, una cosa así, estuve ahí en la UCI del Calderón Guardia hasta el, creo que el 7 de abril, una cosa así. Marvin Mora es médico general y su historia es una de tantas que se han escrito durante 2 años en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Zeledón. Este 15 de marzo se cumplen 2 años desde que se anunció el primer caso positivo en nuestro cantón. En el caso de Marvin, fue intubado el 24 de diciembre de 2020 y volvió al trabajo en el Hospital Generaleño hasta agosto de 2021. Tras estar internado en 3 hospitales, entre ellos el SEACO. Cuando me hicieron la prueba, digamos, fue puro tamizaje, yo no tenía nada de síntomas, simplemente nos tocaba hacernos pruebas periódicamente. No tenía ningún síntoma. Cuando salí positivo, pues sí me asusté mucho. Inicialmente un poco tranquilo porque no sentía nada, pero sí preocupado porque veíamos mucha gente muy enferma. Yo me acuerdo que yo les decía a mis compañeros que la mayoría de gente que se intubaba no le iba muy bien, entonces me empecé a preocuparme de que luego tenían que intubarme y todo lo demás, entonces daba bastante miedo. En estos 2 años, los momentos se guardan en la memoria, los buenos y los no tan buenos, que son las 2 caras de la moneda en la lucha contra una pandemia. Hay uno en especial que me marcó mucho. Una vez que un paciente, segundos antes de ser intubado, él quiso hablar con la familia, entonces se le marcó el teléfono de él a la familia. En ese momento contestaron 2 niñitas que le decían, papi, papi, vuelve a casa. Entonces, o sea, para nosotros fue súper duro. Cada vez que yo veía a ese paciente luchando, yo siempre me recordaba a las hijas, yo cómo estarán las niñas. Luego, papi no volvió a casa, el paciente falleció. Entonces, son cosas como que uno siempre las pasa recordando. La verdad es que muchos, aquí ha muerto mucha gente, ha llorado con nosotros, los familiares, los pacientes, hijos, pero algo que nos ha marcado demasiado a todos los compañeros fue la muerte de 2 compañeros, compañeros que también estuvieron hospitalizados en hospitales centrales, que estuvieron muy graves, gracias a Dios ellos salieron adelante. Y ahorita están con nosotros, pero los que no lograron salir sí fue muy duro para nosotros, nos dolió demasiado. Pero también esta batalla tuvo instantes que siempre se recordarán. Cuando volví de mis compañeros y todo, hubo una celebración muy muy bonita en realidad, porque incluso bueno, después de que salí del hospital estuve en terapia física mucho tiempo, unos 3 meses por lo menos, porque sí estaba muy limitado en muchas cosas, en movimientos, o sea, yo salí encamado, digamos. Y ya luego volver, pues sí, claro que fue una... Y muy feliz porque obviamente que es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Aquí en COVID siempre tratábamos de celebrarle el cumpleaños a los pacientes. Nos organizábamos entre los compañeros y se compraba un queque y cositas para poderle celebrar el cumpleaños. La unión de los compañeros, somos una familia COVID, todos siempre estamos muy unidos, entre todos nos apoyábamos, lloramos muchas veces sin poder secarnos las lágrimas y... la satisfacción más grande, ver un paciente recuperado y la primera llamada que se le hacía a la familia. O sea, el fiesta que se hacía en el hogar y todo eso para nosotros era sumamente importante. Las enseñanzas, después de 2 años, es algo que también quedó en cada uno de los miembros de esa primera línea de atención. En la parte profesional, mucho crecimiento, conocimientos en manejo de pacientes críticos, familiar, más unión con la familia, la importancia de siempre compartir con la familia. La mayor enseñanza que nos ha dejado fue aprender en esta pandemia que tuvimos el distanciamiento, lavado de manos, tratar de respetar los lineamientos del Ministerio de Salud que tanto se nos pedía, ¿verdad? Y nunca está de más
un consejo de una persona que estuvo en ambos lados, en la lucha como médico y en una cama como paciente. Principalmente que diga que hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Primero, y segundo, que las vacunas siempre han sido y son una herramienta fundamental para gran cantidad de enfermedades nuevas, viejas y las que vengan. Las vacunas siempre son fundamentales porque nos dan la posibilidad de obtener defensas contra la enfermedad sin enfermarnos. 2 años exactos del primer caso en Pérez Celedón. La lucha sigue y el aplauso para todos los funcionarios de salud que siguen de pie para ayudar a los demás. Y el homenaje para aquellos que en estos 24 meses nos dejaron. Una lucha de mucho esfuerzo, de mucha gente que lamentablemente no ganó la batalla, pero otros que hoy están celebrando la victoria contra el COVID-19. A seguir cuidándose, a seguir vacunándose, es la recomendación 2 años después del primer caso aquí en nuestro cantón. Un reporte de Andrés Solano en cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón.